Masia mille color al mare. Esta historia comienza como todas, dirigida por la sospecha de que el lenguaje ordinario no podría contarla. Aproximadamente hace 4.000 millones de años comenzó este milagro universal al que llamamos vida. Nosotros, que existimos desde hace 200.000 años, a veces llegamos a pensar que todo lo que pasa en este mundo es casualidad. Pero es la causalidad lo que hace que la oruga sea el único ser viviente capaz de cambiar por completo su estructura genética para llegar a ser la mariposa. Es causalidad, y en el plan de Dios está que de entre más de 7.000 millones de habitantes, una mujer y un hombre se encontraran y conformaran una loca y feliz pareja. Hemos llegado a esta tierra con un gran propósito, con una enorme necesidad de ser. Estamos compartiendo en sociedad, en lugares donde podemos estudiar, disfrutar, trabajar y sobre todo soñar, compartir nuestros sueños y hacerlos realidad. Dos personas compartiendo el mismo sueño no es un accidente y luchar para realizarlo es una bella responsabilidad. Experimentar el nacimiento de un nuevo y hermoso ser, fruto del amor incondicional, es una felicidad enorme para todos los corazones de un hogar. Raquel Sofía. Llegaste a este mundo llenando de alegría a una familia que te esperaba con ansiedad. Estás en proceso de cambio, de crecimiento y aprendizaje. Cada año que pasa, vemos cómo siguen creciendo tus sueños en medio de este convulsionado mundo. Te ves vinculada con la transformación de la oruga en plena evolución. Bueno, princesa, estamos aquí con tu papito para decirte que un feliz cumpleaños, que Dios te bendiga, que te cubra con la sangre de Cristo, que este es un día muy especial para nosotros porque son 15 años contigo, que esperamos que de aquí en adelante sea para madurar, que aproveches cada cosa y todo el amor que todas las personas que están aquí reunidas expresándotelo hoy y que sigas adelante, que le metas mucho empeño a tus estudios y a cada cosa que hagas, porque de nada sirve si nosotros te damos todo un mundo maravilloso en compañía del Señor y de la Santísima Virgen si tú no lo aprovechas. En este día tan especial para usted, quiero que pase un rato muy feliz en compañía de todos los suyos, que asuma este día con mucha responsabilidad, ya que es un paso más en su vida, para que siga adelante con sus proyectos, sus cosas, y que asuma mucho esta nueva etapa como es un paso más en la vida. Que lo asuma con mucha responsabilidad, con amor, con respeto a sí misma, a los demás, y con mucho empeño para un buen futuro en esta vida. Que Dios te bendiga y muy, muy feliz cumpleaños, princesa hermosa. Sofi, sepa que la quiero mucho, me dio mucha alegría el día que nació. Fui una tía muy feliz, le agradezco mucho por ser tan linda, que Dios la bendiga, un besito y un abrazo, y espero que este día sea el más feliz de su vida. Siempre desde que me conocí como bebé, le pedí a mi Dios que me diera valor de ver este día. Mi sueño es que estudies, siempre seas sincera con los padres, para atrás ni para coger, siempre adelante mi amor. Mi nieta de mi alma, solo me queda decirte que te amo mucho. Así, feliz de que estés pasando por esta etapa tan bonita y sobre todo que tengas esa familia tan linda que te ama, que este día sea para ti inolvidable y muy maravilloso.
Sofi, quiero desearte el mejor de los días. Quiero que pases un día inolvidable con tu familia. Dios te bendiga, te llene de bendiciones en esta nueva etapa de tu vida. Y aquí estamos para compartir contigo. Raquel Sofía, espero que todos estos años de esfuerzos de tus papás sean provechosos para el camino que emprendes desde este momento. Recuerda pues que debes ponerle mucho cuidado a tu formación, tu vida, para que puedas tener un proyecto de vida como tú lo sueñas. Te deseo un muy feliz cumpleaños. Acuérdate siempre de soñar y de cumplir tus sueños. Un saludo pequeño. Te quiero más que una prima, como una hermana, porque siempre has estado conmigo y hemos compartido cosas muy chéveres. Que esté feliz en este día y que la pase bien. Y ojalá lo disfrute. 15 años no se cumplen todos los días. Oye, que todavía le faltan años. Tienes una misión en esta tierra, Raquel Sofía. Haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad.